Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El predicador, Reverendo Jerrold Glynn, antes de conocer al Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día llegó a conocer a Dios y fue inmediatamente sanado de todas sus dolencias. A partir de ese momento, empezó a vivir una vida conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 estableció en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin con solo 13 personas. Su iglesia creció año tras año bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Jerrold Glynn ha asumido el liderazgo para difundir el Evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Manmin cuenta con miles de iglesias en las principales ciudades de Corea y en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y Bolivia, y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Jerrold Glynn ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande evangelista de todos los tiempos por diversos medios de comunicación, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo, público televidente y miembros de las más de 5.800 iglesias en Corea y alrededor del mundo, incluyendo los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Perú, Honduras, Bolivia, El Salvador, Argentina, Alemania, Francia, Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Estonia, Bélgica, Holanda, China, Japón, Pakistán, Indonesia, Filipinas, Taiwán, India, Mongolia, Egipto, Israel y las naciones africanas de Kenia, Uganda, Congo, Burundi, Ruanda, Tanzania, Nigeria, África del Sur, Botswana, Costa de Marfil y otros países y los santuarios locales y todos los que están viendo el culto por internet y por la televisión en el mundo entero. El pasaje que encontramos en Marcos capítulo 16, versículo 16 al 18 cita: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Han creído en el Señor y han sido bautizados? Entonces, ¿les siguen las señales de los que creen en el Señor? La palabra de Dios es la verdad absoluta, sin ningún error. Entonces, si las señales de los que creen no lo siguen a usted, aun cuando dice creer en el Señor, pregúntese por qué. Estoy seguro que quienes han estado escuchando estos mensajes de la medida de fe ya saben la respuesta. Hay una medida de fe que Dios desea que tengamos. Solo cuando alcanzamos esa medida,
tendremos una fe verdadera, como dice el capítulo 10 de la carta a los Hebreos, con corazón sincero y en plena certidumbre de fe. Solo cuando se tiene este tipo de fe, las señales y maravillas y prodigios lo seguirán. Esto se debe a que la medida de fe de cada uno es diferente. La fe de aquellos quienes han creído y han sido bautizados, conforme cita el versículo 16 del capítulo 16 de Marcos, es la fe que corresponde al primer nivel de fe, mientras que la fe que es acompañada de señales es al menos la fe del cuarto nivel. Y para mostrar completamente todas estas señales, uno tiene que estar en el quinto nivel de fe. Dios no solo desea que sus hijos crean y sean salvos, sino que también tengan una fe tan grande como esta. ¿No sería mejor para usted tener una gran fe en su vida cristiana y así poder ser bendecido en todo lo que emprenda y poder trabajar en la obra de Dios tanto como desea? Entonces, podrá guiar a la salvación a infinidad de almas y darle la gloria a Dios en esta tierra, y en el reino de los cielos podrá ir a la más gloriosa morada cerca del trono de Dios. Esta es la prédica número 22 de la medida de fe, y hoy voy a continuar explicándoles sobre el quinto nivel de fe. Espero que a través de este mensaje lleguen a ser fortalecidos en gran manera. Oro en el nombre del Señor para que puedan mostrar las maravillosas señales del Dios viviente y así glorificarlo grandemente. Estimado público, el quinto nivel de fe es la fe que agrada a Dios, y la primera característica de ella es obedecer completamente la voluntad de Dios, incluso al punto de dar su vida por Él. No solo se trata de decir incondicionalmente sí y amén, sino de entender el corazón y la voluntad del Dios Padre y hacer las cosas de la manera que a Él más le agrada. Es así como podrá agradar a Dios en el quinto nivel de fe. La segunda característica de este quinto nivel es que uno puede manifestar las señales y maravillas al haber dedicado mucho tiempo a la oración. La oración es la respiración de nuestro espíritu. Podremos entender la voluntad de Dios, vencer al mundo y recibir la fuerza para vivir conforme a la voluntad de Dios solo cuando oramos. Sin embargo, en el primer y segundo nivel de fe, uno mayormente ora por sí mismo. A menudo pide bendiciones por su trabajo, su familia y por su economía, y a veces ora por sus enfermedades e incluso por aquellas cosas por las que no ha orado por mucho tiempo. No obstante, en la medida en que su fe crece, usted orará por el reino de Dios y su justicia, y sus oraciones se harán más extensas. Por cierto, incluso si ora por el reino de Dios y su justicia, si no ora de todo corazón y sin la llenura del Espíritu Santo, y solo ora por los temas de oración que le dan, no podrá orar por mucho tiempo. Sin embargo, si ora con todo su corazón, orará punto por punto como si se tratara de asuntos personales, y si así lo hace, podrá incluso orar toda la noche teniendo temas por los cuales orar continuamente. Al igual que en el cuarto nivel, si entra al quinto nivel de fe, no tendrá muchas cosas personales por las cuales orar. Como el Señor responde los deseos de su corazón incluso antes que se lo pida, ya sean asuntos financieros, de salud o de cualquier otro tipo, no habrá necesidad de orar por sus peticiones personales. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que oré por mí mismo o por mi familia, excepto por las cosas del reino de Dios. Han transcurrido cerca de 10 años. Recibí todas las respuestas hace mucho tiempo y no tengo que orar por mí mismo, ya que Dios me da los deseos de mi corazón. Solo oro por el reino de Dios y su justicia. Además, como en este nivel de fe ya habrá desechado todo pecado y maldad de su corazón, tampoco tendrá que orar por su propia santificación. Por eso, ahora solo orará para salvar más almas y para extender más el reino de los cielos. Como todos ustedes saben, ¿acaso me preocupo por mis necesidades básicas o por mi salud? Desde que acepté al Señor, mi familia ni yo hemos tenido que ir a un hospital o tomar medicina alguna. Nunca hemos enfermado. Por eso no hemos tenido que orar por nuestra salud. Mis hijas han crecido hermosas en Dios, así que tampoco tuve que orar por ellas. No les falta nada porque Dios las bendice,
Pero como aman tanto a Dios y tienen un corazón que arde por las almas perdidas, no pueden descansar. Por eso, no oran por sí mismas, más bien se consagran y oran por las demás almas. Y cuando oran en lenguas, ellas no oran por sí mismas, sino por el reino de Dios. Cuando oye la interpretación de la oración en otras lenguas, puede darse cuenta del nivel de fe de esa persona. El contenido es diferente en el primer, segundo y tercer nivel. Hasta el tercer nivel de fe, usted orará por sus peticiones personales y tal vez también para desechar su naturaleza pecaminosa. A partir del cuarto nivel, usted no orará por sus propias necesidades, más bien lo hará por el reino de Dios. Ahora bien, en la medida en que ore por el reino de Dios, sentirá en gran medida la necesidad de recibir poder espiritual. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Llevar a cabo el reino de Dios es una guerra espiritual contra espíritus malignos que tratan de llevar a las almas por el camino de la muerte. Esta batalla no se puede ganar con sabiduría humana, ni con experiencia, ni con fuerza. Por eso, para salvar muchas almas y extender el reino de Dios, debemos buscar el poder espiritual. Por ejemplo, desde predicar el Evangelio hasta cuidar de las almas, comenzando por traerlas a la iglesia hasta el momento en que tienen fe y viven una vida cristiana por sí mismas, nada de esto se puede hacer con fuerza humana. No importa lo mucho que se esfuerce por lograrlo, si lo hace sin la fortaleza de Dios, el resultado será como un castillo de arena. Por ejemplo, ha predicado el Evangelio a numerosas almas y los ha traído a la iglesia, y sin embargo, muchos de ellos han dejado la iglesia. No solo eso, sino que también se empeña en traerlos de vuelta, y por un tiempo parece que vuelven, pero poco después regresan al mundo otra vez. Por eso, aun cuando trabaja duro por el reino de Dios, decimos que su fidelidad es una fidelidad carnal si trabaja para Dios sin orar. Desde luego, sea que tenga poder o no, aún así debe hacer lo mejor posible con su tiempo, con su esfuerzo y con su dinero. Al mismo tiempo, el nuevo creyente o aquel que tiene una fe débil será transformado y llegará a tener fe solo cuando el poder de Dios venga sobre usted. Si Dios no le da poder ni fuerzas, se esforzará y ganará a lo más un par de almas. Sin embargo, si recibe un mayor poder de Dios, podrá incluso evangelizar docenas de personas o impactar muy fácilmente a un mayor número de personas. Cuando aquellos que no tienen poder de Dios visitan a una persona, incluso hasta en 10 ocasiones, tal vez esa persona no cambie. Sin embargo, cuando un siervo con el poder de Dios lo visita, poco tiempo después esa persona se arrepentirá y, si lo visita un par de veces más, su fe crecerá muy rápidamente. De esta manera, cuando predique el Evangelio y cuide de las almas, sentirá que los caminos y la fuerza del hombre tienen sus propias limitaciones, y en la medida en que tenga pasión por salvar almas, pedirá la fortaleza de Dios. Como dijo nuestro Señor, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hay quienes no creen, incluso habiendo visto en esta iglesia numerosas señales y maravillas. Incluso dudan a pesar de ver tantas señales y maravillas. ¿Se imaginan entonces qué sería de los incrédulos y escépticos si no vieran todos estos milagros y prodigios? Es por eso que nuestro Señor dijo que no creerían a menos que no vieran milagrosas señales y maravillas. Aquí señales es la manifestación del poder de Dios trascendiendo las limitaciones del ser humano. Podemos leer en la Biblia muchas manifestaciones de estas señales, como el resucitar muertos y sanar enfermedades y dolencias por el poder de Dios. Estas señales se efectuaron tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y fueron realizadas por el poder del Espíritu Santo. Una maravilla es cambiar o variar las condiciones del clima. Por ejemplo, a través de la oración uno puede manifestar grandes señales como hacer caer granizo, parar una tormenta e incluso detener el movimiento del sol y de la luna. Cuando la gente ve estas señales y maravillas y experimenta las evidencias del Dios viviente, muchos incrédulos cambian su forma de pensar y aceptan al Señor. Por ello, si llega al cuarto y quinto nivel de fe, orará más para recibir mayor poder de Dios. Cuando voy a cruzadas en el extranjero, cientos de miles
o millones, o incluso decenas de millones de personas llegan a tener fe, se arrepienten, se convierten y son sanados. Muchas personas en diferentes países ven las cruzadas simultáneamente por la televisión. Por ejemplo, en un país como la India, 4 canales de televisión transmitieron la cruzada a toda la nación e incluso a países vecinos. Por eso, no podíamos saber en realidad cuánta gente había visto la cruzada. De esta manera, cientos de miles o millones o incluso, repito, decenas de millones de personas llegan a tener fe y se arrepienten y reciben la salvación. Entonces, ¿creen ustedes que sin estas milagrosas señales y prodigios de Dios sería todo esto posible? Como las señales y maravillas de Dios se manifiestan en forma tan clara, muchas estaciones de televisión desean transmitir nuestras cruzadas. No obstante, solo con apasionamiento no podrá recibir el poder de Dios ni realizar obras espirituales en esta tierra. Primero, debe tener un corazón santificado y sobre esa base debe invertir mucho tiempo en la oración, en el fluir del Espíritu Santo que agrada a Dios. En el primer o segundo nivel de fe, donde aún no ha sido santificado, el aroma de su oración es todavía muy débil, incluso cuando ora intensamente. Asimismo, hasta que pueda orar como es debido, es decir, hasta que pueda orar fervientemente a Dios, tendrá luchas espirituales. Así que, aun cuando pueda permanecer orando por largo rato, no todas las oraciones llegan delante de Dios. Sin embargo, cuando ora estando en el quinto nivel de fe, su oración subirá desde el principio como un precioso y denso aroma. Cuando ora por una misma petición, el tiempo que debe esperar para recibir la respuesta varía dependiendo si está en el primer, segundo o tercer nivel de fe. No obstante, en el quinto nivel de fe, usted recibirá la respuesta inmediatamente. Sus oraciones primero tienen que llenar por completo el incensario en el cielo, pero como el aroma de su oración es denso, lo llenará rápidamente, de modo que recibirá la respuesta de inmediato. Igualmente, cuando ora con un corazón que se asemeja al de Dios, la bondad y la verdad fluirán en sus oraciones. Todo el contenido de su oración será un aroma agradable que llegará al trono de Dios. Si ora así, no se cansará aun cuando ore por mucho tiempo. Más bien, mientras más ore, será cada vez más lleno del Espíritu Santo. Cuando día a día ora de esta manera bajo la inspiración del Espíritu Santo, finalmente recibirá el poder de Dios. Uno de los ejemplos que demuestran este poder son las señales que siguen a los que creen, citados en el pasaje de hoy. Hay muchas otras señales que se manifiestan por el poder de Dios. Sin embargo, en este pasaje, 5 de ellas se mencionan como ejemplos. Ahora, examinemos el significado espiritual de cada una de estas señales. Primero, el pasaje de la Escritura que hemos citado en Marcos capítulo 16, versículo 16, dice, «En el nombre del Señor echarán fuera demonios». Hoy en día, muchos piensan que los demonios no existen. Sin embargo, la Biblia en numerosos episodios claramente registra la existencia de demonios y de otros espíritus malignos. Además, muchos de ustedes tienen sus ojos espirituales abiertos, de modo que también pueden verlos. Jesús, nuestro Señor, liberaba a los que se encontraban poseídos por demonios y por espíritus inmundos, e incluso sus discípulos y el apóstol Pablo también echaban fuera estos espíritus malignos. Aún hoy en día hay quienes son atacados por estos espíritus perversos, y en estos casos es imposible curarlos médicamente. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». Voy a repetir esta cita bíblica. Por favor, les ruego que la escuchen con mucha atención. Juan capítulo 1, versículo 12
cita. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Como está escrito en el pasaje que acabamos de mencionar, dado que hemos recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios, deberíamos poder echar fuera la autoridad de las tinieblas. También deberíamos echar fuera a los demonios y a otros espíritus inmundos. No obstante, mientras su fe sea débil, no tendrá la capacidad para hacerlo, y en algunos casos incluso llegará a temer a esos espíritus malignos. Leí hace poco una carta que me han enviado de China, en la cual me relatan un testimonio realmente impresionante que deseo hoy compartir con todos ustedes. Se trata de un joven hijo de una familia que se encontraba endemoniado. También padecía de problemas mentales. Debido a ello, él y su familia sufrían mucho y no había paz en el hogar. Tenían una vida desgraciada. Sin embargo, después de que oré sobre su fotografía, volvió a ser un muchacho completamente normal y en sus cabales. Ahora, dice la carta, él da testimonio de haber vuelto a la normalidad luego de que el reverendo Jerog Lee orara por él. Y también su madre tenía una petición de oración. ¿Se imaginan ustedes? Luego de haber vivido una vida muy difícil, complicada y desdichada, debido a la situación de su hijo, que se encontraba endemoniado, el muchacho, luego de la oración, fue finalmente liberado y sanado. Ahora, su madre está tan agradecida que desea que su hijo sea pastor, pero él en realidad no quiere eso ahora. El joven desea ser un médico naturista, así que le recomendé a la madre que le diera libertad para decidir. Tenemos otra carta de testimonio proveniente de Pakistán. Yo oré por la esposa del reverendo Wilson John Hill en Pakistán. Aquí hemos recibido la respuesta. Y dice la carta: el demonio la abandonó y el cáncer fue sanado por el fuego del Espíritu Santo. Asimismo añade: mi esposa Hayeda, por la que usted oró, fue sanada de su ojo izquierdo, sin necesidad de cirugía alguna. Se suponía que ella debía ser operada de su ojo izquierdo, ¿sí? Él es pastor y ella es su esposa. También, Arima Shige fue sanado de cáncer. Muchas gracias, reverendo. Cuando la luz llega, las tinieblas ciertamente desaparecen. Espiritualmente, en la medida en que viva en la palabra de Dios, podrá controlar los espíritus inmundos y echarlos fuera. Si llega al quinto nivel de fe y vive en la luz, no solo echará fuera demonios en el nombre del Señor, sino que además cuando predique el Evangelio y se interese por las almas, el diablo y Satanás no podrán obrar en contra suya. Por eso, a los que le esté predicando el Evangelio, abrirán su mente más fácilmente y experimentarán la gracia de Dios a través del poder de su palabra. Más aún, podrán recibir la fuerza necesaria para luchar y desechar la falsedad y obrar por la palabra. Aquellos que llevan una buena vida cristiana tienen paz en sus familias. Sus hijos son bendecidos y gozan de buena salud. Por lo tanto, no van a los hospitales. Sin embargo, los que no viven una vida cristiana correcta tienen muchos problemas. Muchos padecen de enfermedades, sufren accidentes y atraviesan dificultades. No obstante, los que tienen fe están siempre protegidos por Dios, tienen paz en sus familias y tienen salud. No enfrentan ninguna calamidad en sus vidas. Sin embargo, deben recordar una cosa: aun cuando alguien que esté en el quinto nivel de fe lo ordene, no todos los demonios saldrán completamente. Por ejemplo, algunas personas o sus familiares o ancestros que adoran o adoraron a muchos ídolos y que cometieron mucha maldad, ni siquiera llegan a conocer la verdad y no tienen fe.
si en esta situación estas personas son poseídas por demonios, los demonios no saldrán fácilmente ni aun cuando ore alguien que esté en el quinto nivel de fe. Aunque algunos no estén completamente poseídos por demonios, estos demonios perturbarán sus vidas. El diablo y Satanás operan en ellos para que no crean en Dios. El diablo también perturba a los creyentes que no adoran u oran a Dios adecuadamente, causándoles somnolencia, pensamientos ociosos y dudas en sus mentes. Si en un caso así alguien está endemoniado, primero deben derribar el muro de pecado que ha sido levantado. En algunos casos se duermen no por estar endemoniados, sino por acción de Satanás. Si usted es creyente por mucho tiempo, podría llegar a ser diácono o diaconisa principal, anciano o pastor. Sin embargo, hay algunos ancianos y diaconisas que siempre se duermen en el servicio de adoración. Asimismo, otros cabecean en cada reunión de oración. Sorprendentemente, algunos caen rendidos incluso mientras cantan alabanzas. Ocupan cargos en la iglesia. Por eso deberían de esforzarse por no dormir. Deben de estar luchando mucho. Sin embargo, no pueden controlarlo, no importa cuánto se esfuercen. Algunos dicen que duermen bastante antes de venir a la vigilia de los viernes, pero aún así caen dormidos. No pueden evitarlo. Usted puede ver que los que se duermen siempre son los mismos. No podrán evitarlo a no ser que derriben el muro de pecado que los separa de Dios. Tampoco se trata de un simple muro de pecado. No todos ustedes viven en la palabra. No solo son muros de pecado, sino grandes muros de pecado. Por ejemplo, algunos blasfemaron o se burlaron del Espíritu Santo. Además, juzgaron y condenaron al siervo que está con Dios. Si condena a esa persona, es como juzgar y condenar a Dios mismo. Por tanto, es un gran pecado. Asimismo, si comete una obra de la carne que lo lleva a la muerte, la clase de pecado por el cual no se le da el espíritu de arrepentimiento, aun cuando no esté poseído por demonios, como Satanás obra en usted, se dormirá y no podrá oír el mensaje. Si la persona poseída por demonios no está consciente de sí y por lo tanto no puede arrepentirse, sus familiares deberán llevar una vida de fe en lugar de él y rogar por la misericordia de Dios. Si hacen todo lo posible por guardar la palabra de Dios en sus corazones, oran por vivir en la luz, finalmente las tinieblas, al igual que los demonios, se alejarán de aquella familia. Algunos de ustedes traen a la iglesia gente poseída por demonios o personas con problemas mentales, pero no deben hacer eso. El santuario es un lugar santo para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Por tanto, no deberían traer gente que interrumpa el servicio. Por eso, incluso en la Biblia podemos ver esto. El hijo de un hombre estaba poseído por un demonio. El demonio lo echaba a veces en el agua y otras veces en el fuego, y por causa del demonio sufría de epilepsia. También, la hija de una mujer estaba endemoniada. Estas personas no llevaron sus hijos ante el Señor Jesús. Cuando tuvieron fe y recibieron la oración por sus hijos, la obra sanadora se hizo manifiesta trascendiendo el tiempo y el espacio. Ellos no trajeron a los poseídos ante el Señor. Por lo tanto, ustedes no deberían traerlos al santuario de Dios. ¿Por qué? Aun cuando usted los traiga a la iglesia, ellos no podrán oír el mensaje, sino más bien interrumpirán el servicio. Por tanto, ellos deshonran a Dios y levantan más muros de pecado. Deberían entender esto y ser sabios al predicar y al venir a recibir la oración. Permítanme añadir algo más. Cuando evangeliza a alguien, lo trae a la iglesia e inmediatamente se acerca a mí y me dice: esta persona no puede ver, ore para que vea nuevamente. Esta persona no puede oír, ore para que oiga otra vez. Esta persona no puede hablar, ore para que pueda hablar.
Pero siempre les he dicho, Dios obra de acuerdo a su fe. Si sus nervios están muertos y quiere revivirlos, tiene que mostrar obras de fe, de amor y oración para conmover el corazón de Dios. Por eso cuando evangeliza, debe sembrar fe en ellos y en la medida en que viven una vida en Cristo, su fe tiene que crecer. Y una vez que su fe crece, podrán recibir la oración con su propia fe. Ellos deben tener la completa seguridad en su corazón que verán u oirán nuevamente luego de la oración. Cuando vengan a recibir la oración, deben venir con su propia fe. Siempre se los digo, pero ustedes no siguen estas instrucciones. Luego, ¿qué sucede? Cuando evangelizan, algunos dicen, si mi pastor ora por usted, podrá ver o podrá oír o hablar. Sin embargo, en algunas ocasiones, esas personas no tienen fe. No saben ni conocen nada de la verdad. Aún así vienen. Entonces, tengo que orar por ellos. Sin embargo, no sanan ni aún después de la oración. Qué decepcionados se sentirán. Ellos oyeron que serían sanados luego de la oración, pero no fue así. La poca fe que tenían desaparecerá. Primero deben vivir una vida en Cristo y entender que son pecadores. Luego deben arrepentirse de sus pecados y apartarse de ellos. Solo entonces podrán venir con su propia fe y Dios obrará en ellos. Existe otro caso en el que los demonios no saldrán incluso cuando siervos llenos del poder de Dios se lo ordenan. Es cuando la persona poseída ha contrariado y decepcionado a Dios en gran manera, siendo ya un creyente. Esto sucede cuando pecan oponiéndose o yendo en contra de la voluntad de Dios y, por lo tanto, estos pecados no pueden ser perdonados. Primera de Juan capítulo 5 versículo 16 dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Dios no nos pide que oremos por aquellos que han cometido pecados que son de muerte. ¿Por qué? Porque es inútil. Dios no les da el espíritu de arrepentimiento. Como se menciona en los capítulos 6 y 10 de la carta a los Hebreos, Dios no les da el espíritu de arrepentimiento. Por tanto, no pueden arrepentirse y no pueden ser salvos. También, nuestro Señor enfatizó que si blasfema, habla en contra o se opone al Espíritu Santo, no hay perdón ni en este siglo ni en el venidero. Por tanto, Dios no nos dice que oremos por los que cometen estos pecados que llevan a la muerte. Los pecados que son de muerte incluyen oponerse, hablar en contra y blasfemar contra el Espíritu Santo, o pecar voluntariamente habiendo ya conocido la verdad, y corromperse y contaminarse nuevamente después de haber probado y vivido la palabra y el poder de Dios, crucificando a Cristo nuevamente. Es decir, cuando los creyentes ven las señales y maravillas que son manifestadas por el Espíritu Santo y condenan y se oponen a este obrar, diciendo que son obras de Satanás o cometen actos de herejía, Dios finalmente apartará su rostro de ellos y así tendrán que enfrentar desastres y calamidades o serán poseídos por demonios. También, si teniendo fe en Dios, continúa cometiendo las obras de la carne y se vuelve indulgente con el mundo, le sobrevendrán las mismas consecuencias. En estos casos, aun cuando un hombre lleno del poder de Dios ore por ellos, sus problemas no se resolverán a no ser que primero derriben el muro de pecado que los separa de ellos. Este es el caso en que uno no es sanado aun cuando se ore muchas veces por él. Se debe a que el muro de pecado todavía no ha sido derribado. Entonces, se da cuenta que aún no se ha arrepentido completamente. ¿Quiere decir esto que no será salvo porque no pudo arrepentirse completamente? No, no es así. Usted todavía puede aferrarse firmemente a Dios y recibir el espíritu de arrepentimiento. Y entonces podré orar por usted. Pero, ¿qué tal si el espíritu de arrepentimiento no viene sobre usted? Aún así no debe perder su fe. Dios dice que será salvo si le adora y si vive diligentemente una vida en Cristo. Usted todavía podrá ser salvo.
Pero excepto en estos casos especiales, cuando un hombre que ha recibido poder por mandato del Señor ora, los demonios huirán con temor y temblor. La segunda señal que siguen aquellos que creen es que hablarán en nuevas lenguas. Los nuevos creyentes no están familiarizados con las nuevas lenguas. Los que tienen fe se preguntarán, ¿qué son nuevas lenguas? Y desearán ellos mismos hablar en esas lenguas. Por favor, escuche cuidadosamente lo que les voy a decir hoy. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 15 cita, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Orar con el entendimiento es pedir las cosas que deseamos con el corazón. Usted orará y conversará con Dios con su entendimiento diciendo algo así como, Padre, ayúdame cuando visite la casa de tal hermano. Se trata de pedir por los deseos de su corazón. Y orar en el espíritu es orar en otras lenguas. La oración en nuevas lenguas se recibe como un don cuando oramos con la llenura del Espíritu Santo. Cuando oramos en nuevas lenguas, no podemos entender el contenido inmediatamente. Y ni siquiera el diablo ni Satanás pueden entenderlo. Satanás puede oír cuando oramos con el entendimiento. Sin embargo, no puede entender la oración en el Espíritu. Solo Dios lo entiende. Solo si la persona que está orando recibe la llenura del Espíritu Santo, entenderá en cierta medida lo que está orando. Y si usted recibe el don de interpretar nuevas lenguas, podrá entender el motivo de dicha oración. Entre los muchos dones que da el Espíritu Santo, Dios desea dar el don de hablar en nuevas lenguas a todo creyente. Por eso, si tan solo orara un poco, Dios le daría algunos dones. Estos son el don de hablar en nuevas lenguas, el don del amor, el don de la fe. Podrá recibir estos dones si lleva una vida de oración. Por ejemplo, el don de profetizar e interpretar nuevas lenguas no se le da a cualquier nuevo creyente. Si los que tienen poca fe recibieran este don, sencillamente se volverían orgullosos y lo desaprovecharían, y podrían perjudicarse o lastimarse espiritualmente. Es como poner un cuchillo filudo en las manos de un niño. Sin embargo, el hablar en nuevas lenguas es de provecho para todo creyente. Con el don de lenguas tendrá más fortaleza en la oración. Por eso es muy necesario, especialmente para los nuevos creyentes. Si ora fervientemente en lenguas, incluso llegará a cantar alabanzas en lenguas por la inspiración del Espíritu Santo. Y si recibe un mayor fluir del Espíritu, aún danzará en el Espíritu Santo. Aunque no sepa cantar ni danzar bien, si lo hace por la inspiración del Espíritu Santo, cantará y danzará de manera muy hermosa. La mayoría de ustedes ora en lenguas. A ver, por favor, levanten la mano el que ora en lenguas. La mayoría de ustedes lo hacen. Ahora, por favor, levanten sus manos si también cantan en lenguas. Si habla intensamente en nuevas lenguas, podrá también cantar alabanzas en lenguas. Y si va más allá, es decir, en la medida en que haya sumado y acumulado tiempo de oración, será lleno de la inspiración del Espíritu Santo y cantará alabanzas en lenguas. Luego de esto, si en realidad está completamente lleno de la plenitud del Espíritu Santo, danzará en el Espíritu. Es una danza muy hermosa y agradable. Es muy diferente al baile mundano. En verdad, es muy hermosa. En algunas ocasiones, algunos de ustedes se levantan y danzan en las vigilias de los viernes o en los cultos de oración. Pero no crean que lo hacen en el Espíritu. Si danzan bajo la inspiración del Espíritu Santo, no causarán ninguna molestia a la gente que lo rodea, porque tendrán dominio propio. Como es obra del Espíritu Santo, no molestará a los demás. Imagínese que usted está orando y el que está a su lado levanta sus manos. ¿Se imaginan lo nervioso que estaría, temiendo que tal vez incluso lo golpee por error? El Espíritu Santo no obra así. Lo mismo sucede con la oración. No orará en voz alta cuando los demás lo hacen en silencio. En las reuniones de oración, usted podrá clamar cuanto quiera cuando los otros lo hagan también. Además, orará en una posición correcta. También danzará sin incomodar a los demás.
Sin embargo, si clama en oración en su casa o en la montaña en donde hay suficiente espacio, podrá fluir en el Espíritu Santo tanto como desea hacerlo. Y cuando dance, lo hará de manera agradable y hermosa. Aunque no sepa cómo cantar o danzar bien, si lo hace bajo la inspiración del Espíritu Santo, lo podrá hacer en forma hermosa. Por tanto, hay pasos a seguir. Lo primero es hablar en otras lenguas. Lo siguiente es cantar alabanzas en lenguas. Luego, danzar en el Espíritu. Después de esto, empieza a hablar en nuevas lenguas. Cuando esté completamente lleno del Espíritu Santo, hablará en nuevas lenguas. Usted puede hablar en nuevas lenguas. Y si se encuentra en el quinto nivel de fe, podrá orar en nuevas lenguas inmediatamente después de haber empezado a orar en lenguas. La oración en nuevas lenguas es muy poderosa. Por eso, cuando lo hace, el diablo y Satanás temblarán de temor y saldrán huyendo. Por ejemplo, imagínese que un ladrón intenta apuñalarlo. Entonces, si ora en lenguas, el poder de la oscuridad se alejará inmediatamente. La gente actúa en forma malvada incitada por el diablo y Satanás. De esta manera, como las fuerzas de la oscuridad desaparecen, el ladrón repentinamente cambiará de idea y se alejará, o su cuerpo podría incluso ponerse rígido. Por lo tanto, si puede orar siempre en nuevas lenguas, el diablo y Satanás no lo podrán perturbar en su casa, en su trabajo o en su negocio, de modo que será prosperado en todas las cosas con bondad. La tercera señal que siguen a los que creen es que tomarán serpientes. ¿Significa esto que usted podrá tomar serpientes con las manos si alcanza el quinto nivel de fe? Por supuesto que no. Sin embargo, hay un significado espiritual en esto. Continuaré con este tema en la siguiente prédica. Concluyo el mensaje. Amigos y hermanos, el pasaje de hoy en Marcos capítulo 16, versículo 20 menciona: y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Las señales los seguían porque el Señor los ayudaba y obraba en ellos. De esta manera se comprobaba que el evangelio predicado por los discípulos era cierto y verdadero. Cuando las señales acompañan a los que predican la palabra de Dios, aquella palabra no es del hombre, sino de Dios, que fluye por la inspiración del Espíritu Santo. Y aquellos a quienes acompañan estas señales nunca dirán una mentira. Y continúa la Escritura: y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Las señales probaban que los discípulos decían la verdad. Nuestro Señor obraba en ellos para mostrar estas señales, y de esta manera la palabra de aquellos que realizaban estos milagrosos prodigios era cierta. Al igual que Jesús, los discípulos no solo predicaron el Evangelio con palabras, ellos proclamaron la palabra manifestando las señales que testificaban del Dios viviente, para así probar que la palabra predicada era verdadera. Hablando honestamente, ustedes me aman y me siguen más porque muestro muchas señales, maravillas y obras extraordinarias de Dios. Si no pasara nada de esto, ¿me amarían tanto como ahora? ¿Confían en mí? ¿Me aman? ¿Y me siguen porque ven infinidad de evidencias que Dios está con nosotros y ven las señales, maravillas y obras milagrosas de Dios? Como dije, los discípulos proclamaban la palabra manifestando las señales para testificar del Dios viviente y para probar que la palabra que se predicaba era cierta. Cuando mostramos este tipo de evidencias, la gente cambiará de manera de pensar, abrirán sus corazones y muchas almas se salvarán a la vez. Naturalmente, en el caso de los que no pueden mostrar estas señales, es muy bueno y valioso esforzarse por evangelizar a muchas personas. Sin embargo, si pudiera predicar el Evangelio manifestando estas señales, podría traer a miles o incluso a decenas de miles de almas a la salvación. Por tanto, qué contento y complacido estará Dios con esa persona. De hecho,
aun cuando los hermanos y siervos de nuestra iglesia todavía no hayan llegado al nivel del Espíritu, ellos pueden experimentar el obrar milagroso de Dios a través del agua de Muán o por medio de los pañuelos ungidos por los cuales he orado y que usan cuando predican el Evangelio. En este caso, en lo que a mí respecta, Dios obra a través de estas cosas, pero de acuerdo a la fe de cada uno que usa estos elementos, las señales y el obrar de Dios serán manifestados en diferente medida. Por lo tanto, espero que anhelen un mayor obrar de Dios y que lleguen más rápidamente al nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto. De esta manera, los animo a glorificar grandemente a Dios, mostrando muchas señales y maravillas. Oro en el nombre del Señor para que cuando esté delante del trono de Dios en el día final, Dios esté muy contento y feliz por usted y que las personas que se hayan salvado gracias a su esfuerzo se lo agradezcan. I have a broken foot and you have broken your tenía un pie quebrado. And paralyzed and one. Paralyzed. Yes. Hallelujah. Tenía seis años con mucho dolor aquí, no podía. ¡Aleluya! This strong chemical balance and a restoration of everything that was wrong in my life. ¿Cuál era tu problema? Mi pierna. My legs. Your leg. Yes, ALF. Anyway, this is the doctor's diagnosis for this lady. No, no, this would you like to walk by yourself? Yeah, praise the Lord. Dos años. For 2 years. Mayor otra vez de vida, pero gracias a Dios, está pegado de Dios. This man is saying now that the El problema yo tengo mucho, o tenía, porque desde que yo pensé que venía de aquí. Dígalo entonces. Dígalo. Just took it away. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Normalmente a esta hora necesita, él la tenía en 350. This baby has been suffering from diabetes for the last 5 months. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Gracias a Dios. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Keep going. Keep praying. Praise the Lord. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración por fe.
El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe, no importa dónde se encuentre. Cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obra que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación, que la parálisis, artritis y hernia sean sanadas, que todo dolor lumbago y todo tipo de neuralgia desaparezca, que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda oscuridad sea echada fuera y que haya paz y gozo en sus corazones. Dios Padre, te pido por el poder más alto de la creación, que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto, que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan oír, que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y haz perfecta toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera y que todo espíritu maligno salga. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Que toda cadena de injusticia se rompa y se libere y toda oscuridad sea echada fuera. Que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor, a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que puedan llevar una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y con los ojos del Señor. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar a muchos y nunca pedir prestado.
Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan en sus vidas. Manifiesta tus obras en ellos para que con sus labios puedan testificar. He conocido a Dios, Él me ha respondido y he sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yeah.